motherfucker. Mis peques, y llegamos a la ciudad de Chiclayo, dejamos las maletas y nos vamos directamente a la ciudad de Lambayeque, a 30 minutos de Chiclayo, donde encontraremos el enterramiento más rico de toda América, las tumbas reales del señor Recifán, Huaca Rajá. Siglo III, en Sipán, en el norte del Perú. Un poderoso gobernante mochica ha muerto. Los fastos funerarios están marcados por el dolor de su pueblo. Ha sido embalsamado junto con sus ornamentos y emblemas sagrados de oro, plata y piedras preciosas que seguirá utilizando en el más allá. 1700 años después, en la primavera de 1987, el arqueólogo peruano Walter Alba descubrió su tumba en la pirámide de Huaca Rajada. La noticia dio la vuelta al mundo. Se trataba del enterramiento más rico de América y el primero que se encontraba de un gobernante moche. Los hallazgos realizados sorprendieron a la comunidad científica internacional por la sutileza y finura de los trabajos de orfebrería y el tratamiento que habían logrado dar a los metales. El pueblo mochica se reveló como una civilización de avanzada tecnología y organización social. A partir de ese momento, se comenzó a reescribir la historia de América. Los gobernantes moche estaban considerados como semidioses. Su esencia era mitad humana, mitad divina. Nadie se atrevía a mirarles directamente a los ojos. A su paso, la gente se postraba temerosa. Eran adorados y reverenciados en todo momento. El pueblo mochica habitó la costa norte del Perú desde el siglo I al VI, entre el litoral y la cordillera andina, uno de los lugares más áridos del planeta. Su influencia se extendió casi hasta el Ecuador por el norte y hasta el valle de Huarmey por el sur. En el territorio que ocuparon dejaron restos de sus templos, pirámides, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. Sus manifestaciones artísticas nos hablan de un pueblo creativo y vital, de agricultores, pescadores, artesanos y guerreros, que supo vencer al desierto. Febrero de 1987. El ladrón de tumbas Ernil Bernal y su banda expolian un riquísimo enterramiento en la pirámide de Huaca Rajada. 20 años después, Teófilo Villanueva, uno de los miembros de la banda, relata los hechos por primera vez. Del dueño de las cosas que estaba ahí, de los pies hasta la cabeza tenía todo. Tapadito, entre chaquiras, cosas de oro. Estas extraordinarias piezas son parte del botín saqueado. La policía las encontró al registrar la casa de Ernil Bernal unos días después. El general de la comandancia llamó a Walter Alba para que las examinase. Ese mismo día, Walter se hizo cargo del lugar arqueológico. Lo que entonces no sabía es que comenzaba a pisar sobre la más importante necrópolis sagrada de los mochicas. Así era Huaca Rajada en su época. Se necesitaron más de 88 millones de ladrillos de adobe para su construcción. En este santuario fueron sepultados los hombres más importantes de su tiempo. Todas las noches se escuchaban tiroteos. Walter Alba y su reducido número de colaboradores defendían a diario el sitio arqueológico del asedio de los saqueadores. A los pocos días se localizó una pequeña cámara sellada con más de 1000 vasijas de barro y el esqueleto de un guerrero. Un posible guardián
Sin duda custodiaba algo muy importante. Luego apareció el recinto de una gran tumba intacta y los restos de un sarcófago de madera. Walter estaba a punto de vivir un momento inolvidable. Se trataba de una orejera de oro y turquesa de un gobernante moche al que llamaron el señor de Sipán. El hallazgo se produjo el 26 de julio de 1987. Jamás se había encontrado una tumba tan importante. Los arqueólogos estaban sobre una masa inidentificable de objetos de cobre oxidado y oro que componían el fardo funerario del señor. Tenían que salvar este patrimonio de la humanidad y devolverle su esplendor. La recuperación y restauración de cada uno de los ornamentos y emblemas duró cerca de 8 meses. Más de 600 objetos de oro, plata, cobre dorado, concha, piedras preciosas y textiles constituían el ajuar funerario del señor de Sipán, fiel reflejo de su esplendor en vida. Nos encontramos en la réplica exacta de la tumba, tal como fue encontrada por nosotros el año 1987. Los mochicas creían en la trascendencia, en la vida después de la muerte. Por eso eran enterrados con todo lo que poseían. A los altos dignatarios les acompañaban en su último viaje al más allá criados, esposas, concubinas y guardianes. Pero, ¿eran enterrados vivos o se les daba sepultura una vez sacrificados? Los cuerpos estaban cuidadosamente preparados y sepultados en ataúdes de caña, hecho que nos demuestra que definitivamente, sacrificio voluntario o no, los personajes cuando fueron sepultados ya estaban muertos. En la región norteña de Lambayeque encontramos extrañas colinas carentes de vegetación. No son naturales, se trata de edificaciones moche horadadas por el tiempo y los fenómenos climatológicos. Así era la pirámide de Pampa Grande, una obra titánica en la que se emplearon más de 122 millones de ladrillos de adobe. En torno suyo se extendía una ciudad que llegó a albergar unos 15.000 habitantes. Posiblemente fue el centro administrativo y político más importante del pueblo moche. Eran grandes constructores, realizaban prodigiosas edificaciones de adobe para la época. Pirámides truncadas, plataformas, amplios recintos, plazas y rampas de acceso. Los templos crecieron por adiciones. Las fachadas se cubrían por remodelaciones sucesivas. Luego se enlucían, se pintaban de rojo o amarillo y se decoraban con relieves policromados representando dioses, escenas míticas o ceremonias religiosas. Construían mediante bloques unidos por juntas de dilatación para amortiguar los movimientos sísmicos. En las pirámides se encontraban los oratorios y altares de sacrificio, las dependencias en las que vivían el señor y los sacerdotes y las salas de recepción donde se reunían los nobles y los jefes militares. Cuando había consejo, los acólitos del templo espolvoreaban cinabrio para que el señor no pisara directamente el suelo. El sulfato de mercurio, también llamado cinabrio, era un elemento sagrado utilizado en las ceremonias religiosas y para ungir a los cadáveres. Siempre entraba acompañado por su jefe militar. Los acólitos le ayudaban a sentarse separando hacia los lados los dos protectores coxales, uno de oro y otro de plata. El señor portaba sus principales ornamentos, la corona que simbolizaba el misterioso vuelo chamánico,
el cetro de poder, una gran nariguera de oro que impedía apreciar cualquier gesto de expresión, y el collar de frutos de maní, de oro y plata, que aludía al ciclo de la vida. El oro y la plata representaban la eterna dualidad, el sol y la luna, el día y la noche, la vida y la muerte. La costa norte del Perú es un desierto donde la vida parece imposible. Sin embargo, ha sido la cuna de enigmáticas civilizaciones, como la Moche, que hoy sorprende al mundo. Esta región es azotada cada cierto tiempo por el fenómeno del Niño. Normalmente las nubes empujadas por el viento descargan en las montañas andinas, pero excepcionalmente, cuando llega al litoral una corriente cálida llamada del Niño, se producen descargas torrenciales, lo mismo en la costa que en las montañas, que causan terribles catástrofes. Los ríos llegan al mar cargados de sedimentos que el oleaje y posteriormente el viento vuelve a depositar en el desierto, formando dunas y arenales que cubren terrenos y construcciones. Los mochicas atribuían las venidas del Niño a la cólera de sus dioses, por eso sus constantes ofrendas y sacrificios humanos. Sus deidades estaban relacionadas con la naturaleza, tenían los atributos de los animales totémicos y habitaban en valles, montañas, ríos o en el mar, como el dios de las profundidades representado por el pez demonio. Por encima de todos se encontraba el poderoso Ayapaek, de rostro felino. A los sacrificados se les degollaba o se les despeñaba en las montañas sagradas. A veces se les masacraba el cráneo con una maza. Los nobles que iban voluntariamente al sacrificio se cortaban la yugular y morían desangrados. Desde la infancia, los mochicas iban superando diversas iniciaciones que conformaban su futuro. El proceso iniciático terminaba al final de la adolescencia. Entonces se celebraba una carrera ritual. El vencedor pasaba a formar parte de la guardia personal del señor. A cada participante se le entregaba una bolsa llena de pallares, unas semillas con las que los oráculos realizaban predicciones. Al término de la carrera y como parte del final de la iniciación, los adivinos leían sus pallares. Es desconcertante el dominio de los metales que tenían los mochicas. Utilizaron el cobre intensivamente para fabricar herramientas, armas y ornamentos. Las piedras extraídas en las minas se trituraban en los batanes para reducirlas a pequeños trozos antes de introducirlas en el horno. En el taller de orfebrería se trabajaba desde la producción del metal hasta el confeccionado de ornamentos. Los pequeños trozos de metal se fundían, mezclados con el carbón, en los hornos de barro. El fuego se avivaba con sopladores de caña rematados con toberas de arcilla hasta alcanzar poco más de 1000 grados de temperatura. Laminaban el metal valiéndose de sucesivos recalentamientos. Después conformaban las piezas golpeándolas en moldes. También conseguían el estampado de imágenes que terminaban en recortes, repujados, retoques y pulido. Luego eran ensambladas, componiendo los diferentes objetos. Si el dorado del cobre mediante procesos electroquímicos parecidos a los actuales nos asombra, el que lograran soldar los metales no nos puede dejar indiferentes.
asistimos a lo que pudieron ser los fastos funerarios del señor de Sipán. El pueblo está de luto. En el patio del palacio, el cadáver del señor va a ser preparado para su último viaje. Nobles, jefes militares, consejeros, oráculos y sacerdotes le velan mientras el pueblo llora su pérdida. Al pie del túmulo funerario, la gente deposita las ofrendas que se colocarán en los repositorios de su tumba. Durante días, el cuerpo embalsamado del señor quedará expuesto para que todo el mundo le ofrezca sus ofrendas de despedida. Los altos jerarcas del templo dirigen las exequias y el proceso de embalsamamiento. Un acólito maquilla el rostro del señor con cinabrio sagrado bajo la atenta mirada del sacerdote. Hianchek Josh. Ayungues en Erkob Amduni Chek Changchar, si ansia Moshisek Tokna. Cada ornamento o emblema se coloca en su lugar siguiendo una liturgia concebida para que, más allá de la vida, su rango de gobernante y su esencia divina queden de manifiesto. Cuando llegue a la morada de los dioses, el gran Ayapaek sabrá reconocerle. Chokok Penmuhangeisi. Sequen chan erkikes ten chat chan cheperten ten tuniquis migeroe. Nisna ese penten sameno kigmei can capisequis. Algunos de los presentes, como el portaestandarte o el jefe militar, saben que han llegado al final de sus días. Para ellos es un honor acompañar al Señor. Con orgullo se inmolarán al término del funeral y serán enterrados junto a él. El sacerdote coloca la máscara funeraria. Le tapa los ojos, la nariz y la boca con láminas de oro y acopla la mentonera. Su rostro desaparece para siempre de este mundo. Es el momento álgido del funeral. Las plañideras gimen desconsoladas en su llanto de despedida. En cada mano ponen una masa fundida, de oro en la derecha y de plata en la izquierda. Un insect yangero. Los caten singo poinen magetinsa. Inententec annames kismire. La música suena lúgubre y melancólica. Los instrumentos fúnebres de viento parecen el gruñido de un ser extraordinario, un aullido del ultramundo que anunciase la transmutación del alma. Walter Alba, emocionado al presenciar estas escenas, plasmó en papel sus sentimientos y redactó el epitafio a esta recreación y el epílogo a este trabajo documental. Siento que nuestros caminos se cruzaron en un momento de la historia. El Señor existía más allá de su muerte física, cuando me tocó salvarle del saqueo y traerle al presente. Hoy me pregunto si fue cosa del destino o del designio de los dioses mochicas. Veo esta recreación de su funeral y siento una profunda emoción contenida. Mi ánimo se estremece como al despedir a un amigo para siempre. Lo cierto es que me fue concedido el honor y el privilegio de dar a conocer al mundo el esplendor de su cultura. Este es el complejo arqueológico que comprende desde donde hemos ingresado, donde hemos dejado el sitio, hasta allá arriba, hasta el final. Aquí fueron excavadas las tumbas por el doctor Walter Alba. Primeramente viene a ser esto el cementerio donde fueron enterrados los de la nobleza Mocho. Acá está el viejo señor de Sipán. El viejo señor de Sipán fue enterrado ahí, en ese sitio.
Aquí están haciendo excavaciones donde se han encontrado entierros época Chimú, época Inca. Después de los moches que se fueron enterrados, encima enterraban los Chimú y enterraban los Incas. Nos tomamos unas fotitos y continuamos nuestra aventura en Viajando con la Peque.